Hola, hola, buenos días. Estamos en vivo, creo que sí. Hola, buenas tardes ya. Bueno, acá estamos con la jornada de Derecho y Literatura en nuestro trabajo coordinado con la Universidad Diego Portales. Saludamos y agradecemos a quienes nos están viendo a través de las transmisiones vía Facebook, YouTube y también a nuestros expositores de hoy, a Diego, a Gabriela, a Francisco y a nuestra moderadora invitada, a Marcela Puentes. Y también, bueno, aprovechamos de saludar a quienes nos verán después, porque estos conversatorios quedan alojados después en redes, uno de los beneficios de esta plataforma. Estamos en el cuarto conversatorio de este año de la Jornada de Derecho y Literatura, en coordinación con la Escuela de Literatura Creativa y la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Este encuentro que también se enmarca en lo que hemos llamado como una especie como de neologismo, Siglo Ius Poéticas, como para agrupar nuestra actividad en gestión cultural, y contarles brevemente que las jornadas son un grupo interdisciplinario de investigación académica y gestión cultural, que existe desde el año 2018, que surgió precisamente al alero de la Universidad Diego Portales, a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Ya actualmente ya somos 3 años, ya somos un equipo ya en profesionalización constante, ¿no? El título del conversatorio de hoy es Poéticas de lucha, / Políticas del lenguaje, intercambio epistolar entre Gabriela Mistral y Elena Caffarena. La idea de este espacio surgió precisamente desde nuestro descubrimiento el año pasado, nuestro, digo, porque ya existía, de este cruce de cartas que hubo entre Gabriela Mistral y Elena Caffarena a mediados del siglo XX. Lamentablemente, la serie de restricciones sanitarias consabidas ya no han impedido hacer como una revisión de los documentos propiamente tal, que alojados en archivo. Hay algún par en digital en Memoria Chilena, especialmente, que hace un gran trabajo de recopilación. Pero intentamos darle un giro a esto, a esta restricción, y nos permite, en cierto modo, una reflexión de otro tipo. En concreto, se trata de conversar sobre los modos en que la poesía y la poética de Mistral y la agenda política de Elena Caffarena, vinculada a su vez a su activismo feminista y a la lucha por el derecho al sufragio de la mujer, se cruzan y dialogan a partir de los usos del lenguaje, poética y política, lenguaje y escritura, son los ejes del conversatorio de hoy. Hay cruces y diálogos a partir de estos cruces, a partir de estas áreas. Y todo esto, a su vez, nos permite investigar en torno a estética, política y construcción de autoría a través de las escrituras y sus respectivas agendas. Atravesado, por cierto, y digo como atravesado como si fuese una perspectiva como adicional a lo que está por fuera. Pero está presente la perspectiva de género y de autoría de mujeres muy presente en todo el rato, en estos cruces, digamos. Es un abordaje más que está dentro. Bueno, esto a modo de contexto, por lo pronto contarles que hoy nos acompañan tres expositores: Diego del Pozo, Gabriela Alburquenque y Francisco Darmendray. Y también en rol de moderadora nos acompaña, de moderadora invitada de la jornada, nos acompaña Marcela Puentes. Marcela es poeta, gestora cultural y mediadora de la lectura. Cursó estudios de lengua y literatura clásica en la Universidad de Ciencias de la Educación y es diplomada en literatura infantil y juvenil por la Universidad Católica de Chile. Ha impartido los talleres Atrapasueños, Leer, Sentir, Crear y el taller Letras de Fuego en La Florida y Padre Hurtado. Desde los territorios ha trabajado en gestión cultural y fomento lector, especialmente liderando clubes de lectura y en publicaciones literarias. Es autora de los poemas contenidos en Sueños para Sofía y compiladora de la antología Letras de Fuego. Ahí después Marcela me dice si fui preciso en mi reseña. Bueno, sin más que agregar, reitero mi agradecimiento a quienes nos están viendo. Los dejo con Marcela y con los expositores de hoy. Solo agregar para quienes nos estén viendo en las redes que pueden dejar sus comentarios y preguntas a través de Facebook y YouTube. Y por último, a modo de aviso, que seguramente Marcela también después va a retomar, decirle que Francisco nos avisó que por motivos laborales es un horario complejo, se debe retirar a las 1 de la tarde. Pero estamos como, ya todo como programado para que pueda hacer su exposición a cabalidad.
Y ahí luego vamos conversando a través de las preguntas y diálogo. Marcela. Hola, bueno, buenas tardes a todas, todos y todes, y súper agradecida de poder compartir con tan grandes e importantes expositores. Y Daniel, bueno, la otra vez yo te comenté, este proyecto es verdaderamente importante, relevante para el fomento de la cultura, la lectura, la literatura, y que parta desde ustedes, desde la universidad, hacia la inclusión de todes, lo encuentro increíble, y además que se pueda dar de esta forma, aunque es, claro, un poco distinto a lo que uno está más acostumbrado, que es presencial. En cuanto a lo que comentaste, sí, súper preciso. Yo lo que más he trabajado es en forma territorial y barrial, intentando con una semilla promover la lectura y la cultura, generalmente en los barrios. Así que, bueno, muy honrada de poder estar acá. Muy, muy honrada. Entonces, vamos a lo más importante que es de las jornadas de Derecho y Literatura. Y entonces, que son los expositores, que ya muy bien los saludó Daniel. Y vamos a comenzar con Diego del Pozo. Diego del Pozo es escritor y cineasta. Licenciado en Letras y Magíster en Literatura Hispanoamericana. Es profesor, editor, escritor y ha dirigido documentales y programas de televisión. Destacan entre sus trabajos literarios los libros que ha publicado sobre el trabajo de Gabriela Mistral, Poema de Chile, Por la humanidad futura y Toda la culpa es un misterio, con la editorial La Pollera, además de la publicación de Centésimas del alma de Violeta Parra. Actualmente es profesor en Casa Contada y candidato a doctor en Historia y Patrimonio Cultural en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Damos paso entonces a Diego del Pozo, que queda con usted. Gracias, Marcela, por la presentación. Gracias, Daniel, por la invitación. Bueno, a todo el equipo atrás también. Hola, Gabriela. Hola, Francisco. Ya no habíamos saludado antes, pero formalmente los saludo ahora. Bien. Bueno, en honor al tiempo, la verdad, mejor empezamos directamente con la presentación para que Francisco no quede tan apretado después ya que se tiene que ir. Así que pido que comparta también la presentación que tengo preparada. Bueno, hoy día yo quería hablarles desde un poco mi punto de vista sobre lo que significa el pensamiento político de Gabriela Mistral. Entonces, lo primero que quería mencionar es que cuando hablamos de Gabriela Mistral, hablar de política quizás necesita una pequeña aclaración inicial, en el sentido de que no voy a hablar de la política como el ejercicio del poder, del rol que cumplen generalmente los partidos políticos, sino que más bien desde una política quizás más ligada con su tecnología, con el concepto de la polis, ¿no? De qué significa, digamos, pensar una sociedad, cuál es el rol que cumple cada uno de los individuos dentro de una sociedad. Y en ese sentido, entonces, entender el pensamiento político como qué tipo de sociedad pensaba Gabriela Mistral. Un poco desde ahí, es un poco la presentación que tengo preparada, que por lo demás es muy cortita y por supuesto que van a quedar cientos de miles de temas fuera, pero un poco con la idea de que también ha sido la motivación de una buena parte del trabajo que yo ya he hecho antes con relación a Gabriela Mistral, un poco con la idea de ampliar esta imagen de la profesora rural que escribía poesía infantil, tratando de tensionar un poco esa figura y mostrar más facetas. Hoy día entonces quería también hablarles de este pensamiento político. A ver, la siguiente diapositiva es una fotografía, no, la anterior. Esa. Esta es una fotografía de 1954, tomada desde la Intendencia de Valparaíso. Vemos a Gabriela Mistral de espalda dirigiéndose, cierto, a una multitud de chilenos. Esta fotografía es tomada en el último viaje, en la última visita que realizó Gabriela Mistral a Chile durante su vida. Vemos
el recibimiento, ¿cierto? En este momento Gabriela Mistral ya es premio Nobel de literatura, premio nacional de literatura también, es probablemente la figura de la literatura chilena más importante, hablándole, ¿cierto?, a esta multitud, y yo creo que ya la mera imagen nos empieza de alguna forma a mostrar esta idea que les decía antes de tensionar un poco a la profesora rural que escribía poesía infantil, claramente, que también lo era, por lo demás, también fue profesora rural, también escribió poesía infantil, pero bueno, empezamos a ampliar un poco la imagen. Entonces lo primero que quería mencionar era un poco el abrir la conversación en torno a por qué leer a Gabriela Mistral hoy. Uno dice, ¿por qué leer a una poeta? ¿Por qué leer a alguien? A veces se dice que Gabriela Mistral es una escritora de tres siglos. Ella nació en 1889, es decir, es del siglo XIX, desarrolló su carrera en el siglo XX, buena parte, la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué de tres siglos? ¿Por qué del siglo XXI? Bueno, y ahí hay una anécdota que es un poco también lo que nos relaciona con la idea de por qué estudiarla hoy, que es la aparición del legado inédito de Gabriela Mistral. Yo no tengo conocimiento de otra figura tan conocida, otra figura de la literatura tan conocida en vida. Estamos hablando de una premio Nobel de literatura, siempre vale la pena mencionarlo, es la primera latinoamericana en ganar este galardón, la única mujer hasta la fecha también, o sea, doble mérito en ese sentido. No tengo conocimiento de un personaje tan conocido en el mundo de la literatura en vida, un premio Nobel, que luego de 50 años de su muerte, como fue el caso de Gabriela Mistral, en el año 2007, ella fallece el 57, el año 2007, aparece lo que se conoce como el legado inédito. Luego de la muerte de Doris Dana, quien fuera su última pareja, ¿cierto?, su secretaria, amiga, albacea también, recibe esta herencia de Doris Dana, Doris Atkinson, su sobrina, y Doris Atkinson, entre todas las cosas que conformaba la herencia, encuentra estos baúles con escritos de Gabriela Mistral, que finalmente ella dona a Chile, ¿cierto? Hoy día está todo digitalizado en acceso a través de la Biblioteca Nacional Digital, y descubrimos ahí entonces que más de la mitad de la obra de Gabriela Mistral, su obra poética, buena parte de su obra en prosa también, había quedado inédita, era desconocida. Entonces existe en ese sentido una obligación académica, si se quiere, por volver a investigar su obra, ¿no? Volver a publicarla, descubrir qué es lo que hay en esos aspectos, en esos textos inéditos, pero al mismo tiempo tensionar lo ya conocido de ella, ¿no? Entonces, con esta aparición de este material inédito en el siglo XXI, se cierra esta idea de que Gabriela Mistral es entonces una autora de tres siglos, ¿no? Bueno, antes en todo caso de empezar con la ponencia o con la charla, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Parto parafraseando a otro escritor que me gusta mucho, que se llama Julio Cortázar, que tiene un libro de cuentos que se llama Todos los fuegos, el fuego. Yo con Gabriela Mistral digo, todas las Gabrielas Mistrales, Gabriela Mistral, porque la verdad es que es un personaje tan multifacético, hay tantas posibilidades desde dónde estudiarla, desde dónde tomarla, que a veces nosotros también, los que trabajamos con su obra, con su vida, nos vemos en la obligación de realizar ciertas taxonomías, ciertas separaciones que por lo demás en ella misma convivían constantemente, ¿no? Pero para un poco ordenar el aspecto de estudio y conducir hacia lo que les quería hablar hoy día, parto entonces con esta primera separación, ¿eh? Veamos la siguiente diapositiva. Yo hago siempre esta triple, digamos, diferenciación, ¿eh? Hablo de primero la Gabriela Mistral artista, que es la que conocemos principalmente como poeta, ¿cierto? Y que, bueno, Gabriela Mistral ya en sí misma es un seudónimo poético, ¿cierto? De Lucila Godoy Alcayaga. La primera vez que utiliza este seudónimo es en 1908, ¿no? Utilizó antes también otros seudónimos, Alma, Alguien, Soledad, pero bueno, en definitiva el seudónimo terminó comiéndose a Lucila, ¿no? Lo comenta en varias partes de su poesía también. Y tenemos a esta artista, a esta poeta, que por lo demás tampoco publicó tanto en vida, ¿no? Tiene su libro Desolación, Ternura, Tala, Lagar, y son esos cuatro libros lo que conforma su obra poética publicada en vida. Luego aparece el Poema de Chile, con la aparición del legado inédito, sucesivamente ha ido apareciendo más de su poesía. Hoy sabemos que su poesía inédita, o antes inédita, es casi de las mismas dimensiones de la ya conocida, ¿no? Pero bueno, hoy día conocemos una buena cantidad de poemas, en total cerca de 700 poemas, creo,
que tiene su obra poética, ahí estaría entonces este primer aspecto, ¿no? La Gabriela Mistral, artista, poeta. Luego, el segundo campo donde yo trato de agrupar también el pensamiento y bueno, la figura de Gabriela Mistral es en la intelectual, ¿eh? Que es también, por lo demás, la maestra y la pensadora política, ¿no? El rol del intelectual que de alguna forma una esto, ¿no? Y esta intelectual está expresada principalmente en cientos de artículos, en discursos, en conferencias, en charlas, ¿no? En los medios de comunicación de prensa en los que participó con sus textos, Repertorio Americano, El Mercurio, El Tiempo de Bogotá, qué sé yo, El Universal de Venezuela, El Nacional de México, así también muchísimos otros en Europa, en Estados Unidos. También realizó un libro en México cuando fue invitada el año 22 a participar del gobierno revolucionario, realizó un texto que se llama Lectura para Mujeres, ¿eh? Que es un texto que es una antología de textos donde, de otros autores donde ella también introdujo algunos textos propios. Quizás ese es como también un texto o un libro publicado que podría entrar dentro de este campo del intelectual, ¿eh? En este campo del intelectual, me voy a explayar un poco más ahora, por supuesto, es donde está también su discurso político y donde aparecen autores que son principales influencias, podríamos mencionar a Tolstoy, bueno. Pero de todas formas, ese es el otro campo, digamos, donde yo siempre trato de aunar, un poco para ordenar esto, ¿no? Y el tercer campo siempre que queda ahí, que es inevitable cuando hablamos de Gabriela Mistral, es su vida espiritual, donde no solamente hay que considerar su cristianismo, sino que también su cercanía con el budismo, su cercanía con las religiones orientales, ¿no? Y también considerar que ante esta sensibilidad espiritual podríamos incluir también dentro de esta vida espiritual su desarrollo como mujer, como madre, como hija, como amante, ¿no? Pero además su vida espiritual se encuentra en su vida espiritual o en este campo de la vida espiritual, se encuentra también la inspiración artística, ¿eh? Que es también el centro quizás de su sensibilidad. Por eso les digo que está un poco todo conectado, ¿no? Y de las publicaciones o de los textos que podrían ubicarse dentro de este tercer aspecto, está, por mencionar uno, digamos, están los motivos de San Francisco, que son esta serie de, una biografía, en realidad, una biografía que ella escribió en el formato de motivos sobre San Francisco de Asís, son estos textos cortos, ¿no? Fragmentos en tono poético, de la vida y obra de San Francisco de Asís, que es una figura que también la inspiró mucho, que podríamos decir, sí, tratando de no faltarle el respeto a nadie, que es lo más cercano a un monje budista que tiene el cristianismo, ¿no? Esta visión de San Francisco sobre la naturaleza, sobre los animales, una visión próspera sobre la paz incluso, con un discurso muy fuerte sobre el cristianismo, tensionado con la iglesia a veces. Bueno, ahí también podríamos ubicar a ratos a Gabriela Mistral, ¿sí? Pero bueno, para hoy, ahora sí pasemos a la otra diapositiva, la parte del pensamiento de Gabriela Mistral que nos interesa es el de la intelectual, ¿no? Donde se radica su pensamiento político. Entonces, aquí yo tendría que mencionar que la visión de Gabriela Mistral sobre el intelectual, o más bien su propio rol en la sociedad en este caso, se parece un poco a lo que postulaba el filósofo italiano Antonio Gramsci, ¿no? que comprendía que el intelectual debe ser un ser que está inmerso en la sociedad, que tiene una función social, ¿no? Y en ese sentido habría que sumar, como les decía, a la figura del intelectual, bueno, o a la Gabriela Mistral intelectual, habría que sumarle la figura de la maestra, ¿no? Porque la educación, de alguna forma, es lo que está en el centro de su pensamiento político, de su rol intelectual también. Y si lo vemos de forma práctica, ¿qué mejor manera de involucrarse en el porvenir de una sociedad que siendo parte de la formación de las futuras generaciones? Es decir, este rol, que muchas veces se habla de la vocación de Gabriela Mistral por la educación, sí, es cierto, tenía una vocación tremenda, pero también hay una conciencia real sobre el rol de los profesores, ¿no? Voy a entrar más allá y qué significa en la práctica participar de eso, ¿no? Pero bueno, en este perfil político o intelectual, hay algunas reivindicaciones que me parecen las primeras a mencionar. Bueno, la educación y la infancia, que estos son, por supuesto, los puntos centrales de la reflexión intelectual de Gabriela Mistral o la reflexión política, ¿no? La sociedad, su configuración, tienen en el centro a la educación, a los profesores, por supuesto a la infancia, ¿no? A los niños y a las niñas.
Y la principal responsabilidad de un Estado y de la sociedad misma es cuidar, por un lado, ¿no?, el bienestar de la infancia, pero también posicionar al magisterio en el más alto lugar, ¿no? Y con esto se asegura el porvenir, con esto se asegura el futuro, ¿no? Ahí está, digamos, el punto neurálgico, quizás, de esta visión de la polis que les hablaba antes de Gabriela Mistral. Otras de las reivindicaciones más importantes están los derechos de la mujer, por supuesto, ¿no? Primero, abogó por la educación, luego, o sea, por el acceso a la educación, de manera que no haya discriminación de sexo o de género en ella, ¿no? Luego la entrada de la mujer al mundo laboral y finalmente también el voto femenino, ¿no? Son partes de sus reivindicaciones con relación a la mujer, y si bien fue bastante controversial, ¿no?, tuvo duras críticas con, hacia y desde los diferentes círculos feministas de la época, yo creo que desde la distancia y no caer en el error de hacer juicios morales atemporales, yo creo que es correcto ubicar dentro de todo a Gabriela Mistral dentro de los discursos feministas de su época, ¿no? O sea, o es más correcto ubicarla ahí que en contra de las feministas, ¿no? Esto sobre todo, las diferencias entre Gabriela Mistral y los círculos feministas fueron principalmente por temas sociales, ¿no? Mistral consideraba que eran muy elitistas los círculos feministas que se estaban formando a inicios del siglo XX en Chile, y decía, bueno, a mí que me inviten a todas partes, yo no voy a participar hasta que no hayan ahí también maestras y obreras, ¿no? Entonces, se entiende que no es un tema de fondo, sino que incluso un poco más de forma, desde dónde se configura el discurso feminista. Pero bueno, ese otro tema lo podemos ampliar después también en los momentos de conversación. Y luego, bueno, reforma agraria y derechos sociales, ¿no?, que ahí podríamos incluir también en los derechos sociales la democracia, la libertad de prensa, incluso la paz como un fin último de la sociedad, ¿no?, haciendo ahí el link con Elena Caffarena. Bueno, la carta más conocida de Elena Caffarena a Gabriela Mistral es esta, a propósito de un texto de Gabriela Mistral, una carta del año 41, a propósito de un texto que se llama La palabra maldita, ¿no? Y la palabra maldita es la paz, efectivamente, ¿no? Bueno, está también dentro de este aspecto su americanismo, ¿no?, su defensa y reconocimiento de los derechos indígenas, su conciencia sobre el medio ambiente también. Y bueno, y la plataforma desde donde desarrolló todas estas reivindicaciones son, como les mencionaba antes, principalmente sus textos en diarios, revistas, ¿no?, algunos prólogos de libros también. Ahí está este género de recados, ¿no?, voy a hablar un poco más de eso luego. También, bueno, su vida diplomática y sus redes sociales, ¿eh? No WhatsApp ni Facebook, sino redes sociales a la antigua, obviamente, ¿eh? Fue, por lo demás, la primera mujer chilena, también este es un dato que a veces no se comenta mucho de Gabriela Mistral, fue la primera mujer chilena en ingresar al cuerpo diplomático de Chile, ¿eh? Tuvo misiones diplomáticas en Roma, bueno, en Italia, en España, en Génova posteriormente igual, en México, en Portugal, en Estados Unidos, en fin, ¿no? Hizo casi la mitad de su vida, tuvo cargos diplomáticos de representación. También con sus discursos, sus conferencias, cada lugar al que iba, daba charlas, ¿no? Y también en el aula, por supuesto, ¿no? Esa es otra plataforma, educando a los niños. Algunos de los estilos o de las influencias que son relevantes también en este aspecto, bueno, habría que mencionar primero a Michel de Montaigne, el escritor francés, filósofo, ¿no?, del siglo XVI, el padre del ensayo moderno, se nombra muchas veces, sobre todo por la forma de escribir, ¿no?, la manera de acercarse a los temas, poniendo también o evidenciando al autor frente a los conflictos, ¿no? Eso lo hizo Montaigne, y esto influenció mucho a Mistral, ¿no?, que, como les decía, incluso inventó su propio género en la línea de Montaigne, estos famosos recados mistralianos que les mencionaba antes, y que tienen esa característica, ¿no? Son ensayos desde una posición sencilla, tremendamente honesta, donde ella se revela también, ¿no?, a través de esos recados. Podríamos hablar también de la figura de Simón Bolívar, ¿no? Bueno, no sé si vale la pena hacer pequeñas síntesis de quién es cada uno, pero bueno, Simón Bolívar, ¿cierto?, el libertador de América, involucrado en la independencia, qué sé yo, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de Perú, de Bolivia, ¿no?, famosa su Carta de América. Pero sobre todo habría que hablar esta idea de la patria grande, de la Gran Colombia, ¿sí?, que finalmente no se logró, obviamente, pero sí que condicionó y marcó una pauta un poco de todos los pensamientos americanistas que vinieron posteriormente a la independencia, ¿no? En ese lugar también se ubica Andrés Bello. Bueno, Mistral habla muchísimo de Simón Bolívar, tiene varios textos, varios poemas también dedicados a él. Es un gran referente la figura de Simón Bolívar para ella.
También está Andrés Bello, otro de los, digamos, de estas piedras angulares, de estos pensadores americanistas que la condicionó mucho, este venezolano, chileno, ¿no? Político, diplomático, filósofo, un humanista total, ¿cierto? Fue invitado a Chile, terminó radicándose en Chile, pero bueno, primer rector de la Universidad de Chile, escritor del Código Civil, también un gran pensador sobre la ideología de lo que significa ser americano, ¿no? O latinoamericano. Desarrolló incluso una gramática americana, ¿no? Lo que se conoce como la gramática de Bello, que algunos intelectuales, algunos artistas la utilizaron incluso ya entrado al siglo XX, como fue el caso de Gabriela Mistral. Esta gramática americana que lo que intentaba era distanciarse del español de España, ¿no? Tratar de encontrar un español plenamente americano. Otra de los lugares desde donde también Gabriela Mistral buscó, sobre todo a propósito de lo que decíamos antes de estos usos del lenguaje, ¿no? Un tipo de fórmula que utilizó durante unos años y luego, bueno, lo dejó, pero también es a propósito de Andrés Bello. Luego Sarmiento, bueno, el presidente de Argentina, conocemos su obra Facundo, Civilización y Barbarie, que si bien habla principalmente de la identidad argentina, ¿no? De esta diferencia campo-ciudad, de la modernidad y el espacio otro, americano, ¿no? Es algo que es extrapolable probablemente a la experiencia de América. Estuvo un tiempo exiliado Sarmiento en Chile, ¿no? Vivió en la ciudad de los Andes, y Gabriela Mistral, que también pasó un tiempo de su vida en los Andes durante la década del 10, ahí es donde se hace amiga de Pedro Aguirre Cerda, en fin, pero ahí se junta, ¿no? Se junta con la ideología de Sarmiento, ¿no? Tenía la idea también de Sarmiento en torno, bueno, un gran estudioso de la pedagogía, desarrolló todo un discurso sobre la pedagogía Sarmiento, y en ese sentido Gabriela Mistral también lo recoge desde ese lugar. Y bueno, de todas formas, estos tres son algunos de los grandes referentes, pero en torno a lo que significa al menos sus ideas americanistas son muy relevantes, ¿no? Y habría que mencionar también a León Tolstoy, ¿no? Al gran novelista ruso, que, bueno, no solo novelista, ensayista también, autor de, qué sé yo, La Guerra y la Paz, Ana Karenina, pero también un gran intelectual, ¿no? Un gran intelectual, inspiró también al Grupo de los Diez, por ejemplo, pero en torno a Gabriela Mistral, yo diría que las principales influencias son tanto intelectuales, ¿no? La idea de la escuela granja, por ejemplo, también viene desde Tolstoy, pero también espirituales, ¿no? Son dos cristianos que tensionan los discursos oficiales, que descubren en la lectura directa de los evangelios una posibilidad, ¿no? Autónoma, digamos, de vivir la espiritualidad. Los dos son seguidores del discurso de Cristo desde la compasión y la empatía última, ¿no? Ambos hablan, tanto Gabriela Mistral como Tolstoy, del Sermón de la Montaña, que es este pasaje cuando Cristo postula que no solo hay que amar al enemigo, o sea, al prójimo, sino que hay que amar al enemigo, ¿no? Algo que fascinó tanto a Tolstoy como también a Gabriela Mistral, ¿no? Entonces, bueno, Tolstoy se encuentra también dentro de sus influencias espirituales, pero también, por supuesto, intelectuales, ¿no? Entonces ya con un perfil, por supuesto esto podría ampliarse mucho más, pero un perfil un poco más claro, quería que viéramos tres extractos de algunos de sus textos para tomar tres ideas claves de este pensamiento político. El primero, a ver si eso. El primero entonces es de este texto que se llama El voto femenino, quizás, bueno, de los temas más controversiales, ¿no? Como les mencionaba antes, bueno, Gabriela Mistral tuvo idas y venidas con los círculos feministas, ¿no? Pero sí, de todas formas, desde muy joven, ¿no? Teniendo 17 años, publica ya un texto en 1906 que se llama La instrucción de la mujer, donde ya está en torno a esta idea del acceso universal a la educación, la importancia, ¿no? Ese tipo de discurso que llevó, por ejemplo, a Elena Caffarena también a poder acceder a la universidad, ¿no? Son presiones que se vienen haciendo desde antes. El tema del trabajo fue también muy controversial, ¿no? Gabriela Mistral propuso que, si bien era necesario que la mujer entrara al mundo del trabajo, propuso un orden del trabajo, ¿no? Una cosa que fue muy criticada, ¿no? Ella decía que habían ciertos trabajos que correspondían a las mujeres, otros a los hombres. Eso fue, por supuesto, una tremenda revuelta, ¿no? Se ganó muchas críticas, pero yo creo que hay una vuelta de tuerca posible en torno a ese discurso que tiene que ver con su conciencia sobre el trabajo, ¿no? Ella decía, bueno, y que esto puede ser un poco marxista, pero ella decía, el trabajo tiene explotado al hombre. Si nosotros entramos al mundo del trabajo sin considerar esa explotación, nos arriesgamos también a que terminemos siendo explotadas. Entonces, hay que tener cuidado con cómo se abre esta puerta de la entrada al trabajo.
visto desde un siglo después, no sé si la solución que postulaba Mistral de ciertos trabajos ordenados por género es viable, hoy día me imagino que ya no, pero sí esa precaución que advertía ella sobre cómo pueden terminar también las mujeres explotadas en un mundo del trabajo, hoy día, visto en la perspectiva, es como claramente las mujeres son aún más explotadas que los hombres, ¿no? Viven aún más esta segregación. Entonces, hay que también tener cuidado, como les decía antes, con estos juicios históricos, morales históricos. A veces nos podemos pisar los pies, digamos, en ese caminar. Pero bueno, el tercer punto, y a propósito de la cita, es el voto femenino, ¿eh? Que Mistral vino exigiendo desde la década del 20, ¿eh? Mistral ganó el premio Nobel y todavía no podía votar en Chile, ¿no? Entonces tomé este extracto de este texto que se llama El voto femenino, que publicó en el diario El Mercurio el año 28. Dice, es necesario sacar el asunto del plano del sentimiento interesado en el que de ambos lados se les estropea con falsedades. Ni las derechas han sido siempre feministas, sino que lo son ahora a la desesperada, ni las izquierdas han sido sinceras en su campaneada adhesión al sufragio femenino. En la hora oportuna, ambas usan esa banderola en su provecho. El voto femenino es cosa para discutirla en lenguaje de derecho. ¿Eh? Ahí hacemos la relación de derecho y literatura entonces. Pero bueno, en sistema de sufragio universal o restringido, desde que la revolución que llaman grande, ¿no?, se refiere a la Revolución Francesa, clavó con picota rotunda el principio de representación popular, quedó por entendido que el voto correspondía al género humano. Discutir sobre la extensión de este derecho no es serio, y cuando no prueba malicia, prueba estupidez, ¿no? O sea, tiene una visión clarísima sobre que no puede haber, desde lo que significa derechos, en este caso el voto, pero ampliémoslo a los derechos sociales, no es correcto hablar de que derechos para unos u otros, ¿no? Es una cosa de derechos humanos a la larga, ¿sí? Pero que bueno, ya lo anticipaba un poco Gabriela Mistral. Este es uno de los temas relevantes, ¿no? Pero también hay otro tema que es muy importante, que en el contexto de la crisis de los metarrelatos en el siglo XX, a ver si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿eh? Entonces, sí, lo veo muy chiquitito, estamos, sí, el mensaje, ya. La democracia también entró en crisis en esta crisis de los metarrelatos, ¿no? ¿Y qué es la democracia, ¿no? Que es una pregunta que no logramos contestar unívocamente en el mundo, incluso hoy mismo, ¿no? Y Gabriela Mistral, a propósito de la implementación de la democracia en las naciones libres americanas, ¿no?, que ya cumplían un poco más de 100 años de independencia, postula entonces esta situación y dice: nos llegó como al galope la democracia, no la jadeamos a la europea, un camino largo, sino que se nos puso delante bruscamente. Como que ella arribó en los caballos de los libertadores, agitada como la amazona, y la recibimos casi gratuitamente. No supimos que era ella una hija de razas viejas y experimentadas. Pensamos de la arribada que era una criatura alegre, ayudadora del ciudadano recién nacido, y mucho más pensamos menos que ella representase un mecanismo delicadísimo, combinación de líneas anchas y netas, a la vez de tantos imponderables. Tampoco atinamos con que debíamos asistirla a lo largo del día, el mes y el año, y tratarla con manos limpias, pues a pesar de la lozanía, ella traía consigo la posibilidad de corromperse con tanta o más rapidez que las monarquías viejas. Aquí hay un tema que, bueno, también nos acerca a la actualidad, ¿no? La atención, ¿no?, y el cuidado de la democracia, y su fragilidad, ¿no?, que debería ser parte de las clases de educación cívica, que tengo entendido que no se hacen, ¿no? Pero bueno, entender la importancia de fortalecer la democracia de un país, como es, ¿no?, un trabajo diario, ¿no?, que atacar a las instituciones democráticas per se es atentar contra la democracia, ¿no?, que los individuos no son las instituciones, ¿no? Ojo, por ejemplo, con lo que nos pasa hoy día con la Convención Constituyente. Aquí me voy totalmente a otro lado, pero atacar a la Convención Constituyente como institución es atacar a la democracia. Protegerla, ¿no?, para que funcione, es por el contrario una manera de fortalecer la democracia, ¿no? La democracia funciona en muchas formas en ese sentido. Yo, a propósito también de lo que dice Mistral, ¿no?, este cuidado día a día, hora a hora, me acuerdo en pleno estallido social de octubre del 2019, ¿no?, muchos organismos internacionales decían que Chile en ese momento tenía un altísimo nivel de democracia, ¿no? Suena extraño, ¿cierto? Pero esto nos comprueba que la democracia se expresa también más allá de las instituciones, ¿no?
se canaliza a veces por medio de las instituciones, ¿no? Pero bueno, es un tema complejo y mejor nos quedamos con la idea de que hay que cuidar la democracia, ¿no? Nunca hay que darla por sentada, porque es frágil y se rompe también, ¿no?, con facilidad. Yo pienso siempre, bueno, en este mensaje para el Congreso por la Democracia de 1950, yo siempre pienso este mensaje de Gabriela Mistral sobre la atención que hay que ponerle a la democracia. Quizás si hubiera sido escuchada con mayor ahínco Gabriela Mistral, podríamos haber cuidado durante la segunda mitad del siglo XX la democracia chilena, que aparentemente terminó siendo muy frágil también. Y la tercera cita, que tiene que ver con la piedra angular entonces del pensamiento político, el centro de la sociedad, ¿no?, la educación, los maestros y la infancia, ¿no?, una cita de un texto que se llama Por la Humanidad Futura, ¿no?, que está en una revista de educación mexicana, es de 1934, y bueno, parte diciendo esto, ¿no?, en el corazón de la humanidad, ¿no?, o sea, ahí está el centro neurálgico, ¿no?, los grandes verdugos están a punto de ser suplantados por los grandes maestros, la escuela está llamada a sustituir al campamento, únicos combates civilizados serán los del libro y de la inteligencia. Maestros, aquí los interpela directamente, toca a vosotros ser la avanzada en este generoso advenimiento de la civilización futura. Vosotros los maestros haréis que ella sea de paz, de amor, de solidaridad. Recordad que en gran parte está en vosotros hacer del pueblo una turba de esclavos o una asociación de hombres libres. Maestros, aprended a elegir la simiente que vais a sembrar. Los niños son la sociedad del porvenir. Fuera delito sembrar en sus cerebros simientes erróneas del pasado. No les enseñéis a practicar la obediencia pasiva de los serviles en homenaje a una disciplina que descoyunta el carácter, ahoga la iniciativa individual y prepara para soportar resignadamente todas las esclavitudes. Este es el crepúsculo del pasado, respetad el crepúsculo, pero preparad la aurora. Bueno, con este último mensaje de Gabriela Mistral, veo que estoy un poco pasado en el tiempo, pido disculpas pertinentes, quedándonos con la idea de que aquí radica el centro de las institucionalidades, ¿no? Hay otro texto de Gabriela Mistral, un poco antes de la década del 20, que se llama Los Derechos del Niño, ¿eh?, que habla, antecede a la Declaración de los Derechos Humanos, etc. Pero uno de los derechos dice, estoy parafraseando, no me lo sé de memoria, pero dice el derecho a vivir en una sociedad con instituciones libres. Es decir, el cuidado de la infancia es también el cuidado de la democracia, ¿no? Es también el cuidado de las instituciones que contengan a esta infancia, ¿no? Entonces, cuando hablamos del centro de la polis de Gabriela Mistral, nos damos cuenta que es un entramado mucho más complejo, donde casi todos los aspectos están asociados, ¿no?, relacionados, y en este caso también con la intención de relevar el lugar que ocupan los maestros, ¿no? Si bien, por supuesto que los niños o la infancia es lo más importante, porque ese es el verdadero futuro, es la verdadera humanidad futura, está en las manos de los maestros qué tipo de humanidad vamos a tener en el futuro, y está en manos de la sociedad y del Estado qué tipo de maestro estamos formando para nuestros niños, ¿no? Bueno, con esa idea ya me quedo en torno a esta imagen más política de Gabriela Mistral. La última diapositiva es también una fotografía de 1954, también de esta visita a Chile. Espero que, aunque haya sido muy, muy corto este tiempo, haya podido también expandir un poco la visión de Gabriela Mistral. Hay, por supuesto, muchas otras cosas que podríamos mencionar, pero lo vamos a dejar acá para la discusión o quizás para una próxima ocasión. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Una exposición muy importante e interesante de la mujer que, entre muchas otras cosas, ganó el premio Nobel porque su obra estaba plagada de poderosas emociones. Así que muy, muy interesante. Y ahí después vamos a seguir hablando contigo, Diego. Ahora vamos a presentar a nuestro segundo expositor, que es Francisco Darmendrael, periodista e historiador. Tiene un diploma en estudios europeos y diploma en estudios sobre la independencia en el Biobío de la Universidad de Concepción. Es historiador y socio honorario del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera. En su trabajo cabe destacar su canal de YouTube, que recopila las conferencias que ha impartido sobre historia y cultura general. Destaca su participación en especial Historia Constitucional de Chile, en Radio El Conquistador, y sus investigaciones sobre historia de las mujeres abogadas
en la historia de Chile, entre otros lineamientos. Bienvenido, Francisco, y queremos escucharte. Bueno, muchas gracias, tía Marcela. Primero que nada, muchas gracias a la organización por esta invitación para exponer en los siguientes minutos una exposición breve sobre la figura de Elena Caffarena, y también un saludo a quienes nos están viendo, ya sea en vivo o después cuando la grabación. En honor al tiempo, vamos a iniciar la presentación. Por favor, para compartir el PPT. Ahí está la presentación, vamos a iniciar. Bueno, en estos minutos voy a abordar la figura de Elena Caffarena, pero antes voy a efectuar un contexto histórico de cómo surgió su figura. Más bien tiene relación con la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos. Siguiente presentación, por favor. Bien, es necesario efectuar de que la consecución de las mujeres para la igualdad de derechos no fue fácil en Chile. De hecho, desde la etapa colonial hasta bien entrado el siglo XIX, las mujeres no tenían derechos políticos, no tenían derechos sociales, no tenían prácticamente derecho a nada, sin importar el estrato social que tuvieran, ¿ya? Porque a pesar de que las mujeres de estrato social alto pudieran quizás tener más acceso a la cultura seguramente, no tenían tampoco derecho a ocupar cargos públicos, ni tampoco tenían derecho a sufragio, ¿ya? Como mencionó Diego en su presentación, eso solamente se desarrollaría en el siglo XX, como también voy a mencionar en esta breve presentación. Las primeras luces de la igualdad de género, en el caso de la mujer, lo encontramos con el decreto Amunátegui, porque fue el ministro de Culto y Justicia e Instrucción Pública, Miguel Luis Amunátegui, quien efectuó este decreto a finales del siglo XIX, en 1877, para ser más exacto, en el cual la mujer podía ingresar a la universidad. La mujer, si bien tenía derecho al acceso a la educación secundaria, no tenía derecho a ingresar a la universidad. Chile fue pionero en ese sentido en la materia en América del Sur e incluso a nivel internacional, ¿ya? No obstante, sería muy complejo el ingreso a la mujer a la universidad, principalmente por factores socioculturales. Era mal visto que una mujer, por parte de los estratos conservadores, pudiera ingresar a una casa de estudios, porque se podía considerar una amenaza, en fin, y todo el perjuicio que eso conllevaba. Aún así, gracias a este decreto, las primeras mujeres ingresaron a la universidad a finales del siglo XIX. Siguiente lámina, por favor. Voy a ir un poco más rápido. Muchas gracias. Muy bien. En el caso de las primeras profesionales universitarias, encontramos a las primeras abogadas. En el caso de doña Matilde Trop, doña Matilde Brontaut, que fueron las primeras abogadas que se titularon a finales del siglo XIX, específicamente en la década del 90 de la citada centuria. Ellas ingresaron a estudiar Derecho a la Universidad de Chile y, por supuesto, tuvieron que enfrentar diversas barreras, como mencioné, diversos muros que subrayar, de los profesores, por ejemplo, el machismo que miraban los profesores. Por ejemplo, Matilde Trops señala en sus memorias, tuvo que enfrentar el prejuicio de los profesores en el momento de los exámenes que ella tuvo que dar, ¿ya? Porque los profesores temían o miraban de manera despectiva que una mujer quisiera ser abogada, por ejemplo. También el prejuicio de algunos de sus compañeros. Era todo una novedad, entre comillas, de la época, pero que permitió dar el inicio a que la mujer pudiera insertarse en la sociedad civil. Y el primer paso era, por supuesto, ingresar a la universidad. En la lámina se cita un dato que hasta 1926... No, por favor, gracias. Ahí sí. ¿Por qué cito el caso de las abogadas? Porque fue la profesión que más mujeres ingresaron en su minuto, ¿ya? Por si acaso. Hasta 1926 habían 15 abogadas tituladas en Chile, ¿ya? Las mujeres elegían el área humanista, específicamente derecho, porque estaban conscientes de la desigualdad social que se vivía en Chile, de las injusticias que había. Por lo tanto, consideraban que ingresar a derecho, y posteriormente ser abogadas, les permitiría luchar contra eso, hacer justicia, de alguna manera. Por eso traje a colación esta información, ¿ya? La primera abogada, como está citada en la lámina, fue doña Matilde Drop, en 1892, y posteriormente, como dato adicional, en 1926 se tituló la abogada número 15 en Chile, que fue justamente doña Elena Caffarena, de quien vamos a hablar a continuación. Siguiente lámina, por favor. Sin duda que Elena Caffarena es una de las figuras más relevantes en el tema del feminismo, igualdad de género, de la obtención de la igualdad de derechos por parte de la mujer en Chile. Eso sí, es una de las figuras, porque sería injusto dejar de lado muchas más que participaron, doña Amanda Labarca, en el mismo caso de Gabriela Mistral, entre otras, pero por tiempo no los voy a mencionar, ¿ya? ¿Quién fue Elena Caffarena? Bueno,
conozcamos un poco sobre su figura. Ella nació en Iquique en marzo de 1903 y durante su adolescencia su familia debe emigrar a Santiago, ¿no?, para que vean que el tema del centralismo ya era en esa época. Y se instalan en un barrio contiguo que se encontraba en la actual comuna Recoleta, en un taller de calcetines y medias. Su familia se dedicó a eso. Lo que están viendo ustedes ahora es una fotografía de Elena Caffarena en su infancia. Debo hacer una aclaración. La que está marcada en el círculo no es ella. Es la niña que está abajo, ¿ya? Hay una error ahí de la fuente, ¿ya? Esta fotografía la saqué de Memoria Chilena, ¿ya? Es la niña que está abajo de la que está en círculo es Elena Caffarena, ¿ya?, en su infancia. Desde ese momento, Elena Caffarena, si bien era en su infancia, ya percibía las injusticias y las crisis sociales del Chile de inicio del siglo XX. Cabe considerar que la mayor parte de la población de Santiago, por ejemplo, vivía en conventillos. Y las condiciones laborales, por cierto, eran paupérrimas. No existía derecho laboral, nada. Por lo tanto, ella percibía todo eso. Posiblemente, por todo ese contexto, fue la que le llevó a estudiar derecho, porque sentía que como abogada podía contribuir justamente a mejorar esa situación desde el lado de la justicia. Por lo tanto, ingresa a estudiar Derecho a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile a inicio de la década del 20. Y desde el primer momento, siguiente lámina, por favor. Desde el primer instante que ingresa a la carrera de Derecho, ella se involucra en diversos movimientos que se están armando, diversas agrupaciones, mejor dicho, que se dedicaban a ayudar a obreros, a asesoría jurídica a ellos, ya, y también a movimientos ligados al tema. Ya de hecho en su segundo año de universidad ingresó a la Oficina de Defensa Jurídica Gratuita, donde conoció en ese momento a quien sería su marido, el abogado Jorge Quiles, el sabio Quiles, ya. En 1926 se graduó de la carrera de Derecho, y como mencioné fue la abogada número 15, ya, cabe destacar aquello. Con una tesis que voy a mencionar más adelante, titulada El trabajo a domicilio, enriquecimiento sin causa a expensas del 8, en el Código Civil chileno. La imagen que ustedes están viendo es justamente junto a sus compañeros, un poco después de graduarse de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Está al centro ella, al centro, sentada, ahí está Elena Caffarena. Siguiente imagen, por favor. Bueno, como mencioné, desde que ingresó a la universidad, Elena Caffarena tuvo una activa participación, ¿ya? Política, no me refiero a política partidista, sino que involucrar a los movimientos políticos de entonces, ya que estamos hablando de la década del 20, inicio de la década del 30, fueron años muy álgidos en los movimientos políticos en Chile, ya. Después comenzaron los gobiernos radicales, ya estamos hablando del gobierno de Alessandri, después pasamos al gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Y ella sentía, junto a otras dirigentes, en el caso de, por ejemplo, doña Amanda Labarca, que había una deuda pendiente, entre muchas otras de las mujeres, pero la principal de ellas era el derecho a sufragio. No tenían derecho a participar en los comicios presidenciales, un tema trascendente, pero ellos no tenían derecho. En 1935 lograron parcialmente su objetivo con el derecho a participar en los comicios municipales. Fue la primera vez que las mujeres participaban en un comicio legal, pero no se lograba la meta macro, ¿verdad?, que era fundamental en toda sociedad participar en unos comicios presidenciales. Y aquí lo que estamos viendo en la imagen es una campaña justamente que participó doña Elena Caffarena para reafirmar el derecho a sufragio como parte del movimiento de emancipación de mujeres en Chile, el MEU, que voy a mencionar más adelante, ¿ya? Ella se sumó a la campaña del presidente, el candidato, quiero decir, Pedro Aguirre Cerda, porque una de las promesas de campaña de don Pedro era justamente que de su gobierno se iba a materializar esto, el objetivo de que las mujeres pudieran participar en los comicios presidenciales. Siguiente lámina, por favor. Con el permiso de usted, voy a ir un poco más rápido. Esta imagen la quise traer a colación porque es muy importante, transmite un mensaje. Aquí vemos al candidato Pedro Aguirre Cerda, junto a dirigente del MEGO, ya, del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres en Chile. Y al lado izquierdo, se ve a doña Elena Caffarena, ahí, entre ellas, entre diversas distinguida dirigente, ahí vemos en esta campaña que participó. Y por supuesto el presidente Pedro Aguirre Cerda fue electo, ¿cierto? El primer gobierno de la serie de gobiernos del Partido Radical, pero desgraciadamente don Pedro falleció de tuberculosis en 1941, no alcanzando a cumplir la meta establecida. Y quedó pendiente el tema del derecho a sufragio en Chile. Solamente se materializa, quiero decir,
durante el gobierno del presidente Gabriel González Videla en 1949, cuando aceptó firmar el decreto en el cual las mujeres tenían derecho a sufragio en Chile. Fue una lucha bastante intensa, difícil. Posteriormente le voy a mostrar la imagen del periódico que ilustra eso. Siguiente imagen, por favor. Bueno, doña Nela Caffarena desarrolló diversas obras, no solamente su tesis. Aquí, por ejemplo, vemos, solamente lo voy a citar, un informe que efectuó sobre el trabajo de la señora Santa Cruz Caffarena al ministro de Trabajo y Previsión Social. Cabe señalar que doña Nela Caffarena supervisó, mejor dicho, inspeccionó cómo eran las condiciones laborales de las mujeres, principalmente las costureras, ¿ya? Que era un trabajo masivo en Chile en ese entonces, década del 30, década del 40, y las condiciones, por cierto, eran bastante precarias. Todo eso lo estableció en diversos informes, que los enviaba la Dirección General del Trabajo y otras instituciones con el fin que tuvieran conocimiento de las condiciones precarias en que trabajaban las mujeres, no solamente en el seguro, sino que en general. Porque así como la mujer no tenía derecho a sufragio, la mujer en tema laboral también está en condiciones bastante dispares respecto al hombre, así como también el nivel de ingresos, tema que por cierto se mantiene en el presente. Todo eso estableció Elena Caffarena. Siguiente imagen, por favor. Ella abordó también el tema de las pensiones alimenticias, ¿ya? La condición jurídica que se encontraba la mujer en el matrimonio era bastante desventajosa respecto al hombre y se encontraba en una categoría de vulnerabilidad. La mujer no tenía derecho a nada, estaba sometida a la figura del marido. Eso ella estableció en este trabajo y también lo estableció en su tesis para ser abogada. Siguiente lámina, por favor. Justamente esta es la imagen que ustedes ven, es la tesis que le mencioné al principio, la memoria de título que desarrolló para ser abogada. Es una verdadera obra porque en esta tesis, entre otras cosas, establece lo que mencioné antes, de qué condición se encontraba la mujer en el matrimonio, ¿ya? Cómo ella tenía que vivir sometida al marido, como siempre, y cómo ella tenía que estarle siempre pidiéndole permiso en todo, y en todo sentido, la dependencia económica, dependencia social, entre otros factores. Eso todo lo estableció Elena Caffarena en esta tesis que ustedes pueden consultar de manera gratuita en el sitio de Memoria Chilena. La pueden descargar y pueden tomarse el tiempo de leerla porque es una verdadera obra que tiene plena vigencia incluso en el presente. Elena Caffarena efectuó un estudio amplio de la condición jurídica de la mujer en la década del 30 y del 40 y lo plasmó en esta obra maestra. Siguiente lámina, por favor. Bueno, Diego estaba mencionando recién en su presentación las cartas, ¿no es cierto?, que se escribían junto a Gabriela Mistral. Elena Caffarena conoció a Gabriela Mistral en uno de sus viajes que desarrolló a Europa. Cuando ella se tituló de abogada, ella viajó a Europa. Tenía intenciones de efectuar un posgrado. Pero en esta instancia conoció justamente a Gabriela Mistral y mantendió una amistad con el tiempo. Y se enviaban, ¿no es cierto?, diversas cartas, ¿ya?, que por tiempo no voy a poder mencionar. Aquí estamos viendo justamente una de ellas que pueden encontrar también en el sitio Memoria Chilena, y por tiempo voy a tener que acelerar un poco. Estima, por favor, siguiente lámina. Aquí vemos ya a doña Elena Caffarena ya en sus últimos años. Ella se mantuvo muy activa hasta sus últimos años ya. Posteriormente, durante la dictadura, su casa funcionó como oficina de ayuda, ¿no es cierto?, para muchas mujeres que también que se encontraban en situación vulnerable. Y hasta el último momento ella escribió diversos trabajos, desarrolló sus memorias sobre su labor y trayectoria en el ámbito de los derechos de las mujeres. Siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí estamos viendo una fotografía, como les mencioné, ella perteneció al movimiento Pro Emancipación de las Mujeres en Chile. Fue una de las cofundadoras, no la fundadora, una de las cofundadoras, ¿ya? Y este movimiento tuvo muchos centros en Chile, ¿ya? Lo que permitió difundir de manera amplia sus ideas, principalmente su bandera de lucha, entre muchas otras, era el derecho a sufragio, que era el tema principal que ella motivaba. Estamos hablando de la década del 30 y del 40. Aquí estamos viendo una fotografía de una marcha del movimiento frente al Palacio de la Moneda, a inicio de la década del 40. Siguiente lámina, por favor. Bueno, gracias a las actividades que desarrolló este movimiento, se pudo materializar, por ejemplo, el Día de la Mujer en Chile. La primera vez que se conmemoró este día en un acto oficial fue el 8 de marzo del año que está citado en Santiago, ¿ya? Este movimiento marcó políticamente,
si bien no era un movimiento político, sí tuvo influencia en las esferas políticas entonces. Presionó, entre comillas, para que se movilizaran justamente por los temas de la igualdad de género. ¿Ya? Y que, por supuesto, permitió, entre otras cosas, el derecho a sufragio, como vamos a ver en las siguientes imágenes, por favor. Bueno, ahí está la imagen que les mencionaba antes, la participación de la mujer en los comicios presidenciales, municipales del año 1935. Siguiente imagen, por favor. Aquí vemos la portada de la Nación, que da cuenta de la promulgación de la ley que permitió el derecho a sufragio femenino. Doña Nena Caffarena nunca militó en un partido político. Su marido, Jorge Quiles, sí, en el Partido Comunista. ¿Por qué le menciono esto? Porque el gobierno del presidente Gabriel González Videla se promulgó la ley maldita, se lo mira así, que proscribió al Partido Comunista. Y como su marido, Jorge Quiles, del Partido Comunista, quedó proscrito, ¿ya? Y eso salpicó, entre comillas, a doña Nena Caffarena. ¿Qué pasó? Que el día en que se efectuó la ceremonia, esta semana se efectuó en el Teatro Municipal, Elena Caffarena no fue invitada al evento, sino que fue una de las precursoras, una de las artífices de esta ley, ¿no es cierto?, que permitió a la mujer participar en los comicios presidenciales, la vetaron. Simplemente la vetaron por ser vinculada al Partido Comunista. Y eso ella después lo estableció en sus memorias. Siguiente lámina, por favor. Pues ahí terminamos. Sí, me quedan 2 minutos, pero quisiera mostrarles un video que se efectuó el año 1990. Es una entrevista que efectuaron Lati Gosterfer y también a Eldit, ¿ya? Y que ustedes pueden encontrar en la biblioteca de la Universidad Católica. Esta entrevista dura como una hora, pero solamente traje 2 minutos porque es uno de los últimos registros audiovisuales que tenemos de Elena Caffarena en vida. ¿Ya? Ella falleció, como mencioné, el año 2003, tenía 100 años, desde el año 1990. Y a pesar que son 2 minutos, creo que sintetiza de buena manera lo que fue su trayectoria, su participación en el movimiento pro emancipación de las mujeres en Chile, entre otras actividades. Así que si por favor, estimado, pudiera mostrar el video, y con eso cierro mi breve participación. Y desde ya, muchas gracias a la organización por la invitación y también, por cierto, a quienes están viendo esta conferencia. Y a ustedes también, a los expositores y expositoras. Tuvo mucho el nombre y al fin se decidió por llamarlo Movimiento por Emancipación de las Mujeres de Chile. En ese tiempo, estamos hablando de hace casi 60 años, hablar de emancipación era realmente algo como obsceno, ¿no? Bueno, no cabe duda que todos los partidos, tanto de izquierda como de derecha, pusieron todas cortapisas para la obtención del voto. Ellos no querían que las mujeres votaran. Primero porque no sabían cuál iba a ser el comportamiento de las mujeres frente a sus respectivos partidos. Enseguida porque tener una gran cantidad de votantes significaba un mayor trabajo, ¿no? Tenían que hacer mayor trabajo de captación, mayor trabajo de capacitación. Entonces ellos trataron por todos los medios de retardar la dictación de la ley. Pero al final no les cupo más remedio que aceptarlo por la presión que ejercieron las mujeres a través de muchos años. En realidad, como usted dice, las mujeres no iban mucho a la universidad, no seguían muchos cursos universitarios, ¿no? Y las pocas que seguían, por lo general, elegían. Yo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muy interesante. Francisco dice breve, pero muy contundente presentación, interesante, y sé que te tienes que retirar, así que mucho éxito y un gusto un honor haberte tenido presente en este conversatorio. Muchas gracias, tema Marcela, y muchas gracias también a la organización, y a Diego, Gabriela y también Daniel. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Un gusto. Chao, chao. Continuando con el programa, que está, como ustedes pueden ver, muy, muy interesante, tengo ahora el honor de presentar a nuestra siguiente expositora. Ella es Gabriela Alburquerque.
es editora e investigadora, licenciada en literatura y diploma de honor en filosofía y pensamiento contemporáneo de la Universidad Diego Portales. Es directora de la revista Origami Contemporáneo, que entre paréntesis tengo que decirlo, la vi ayer, espectacular, fascinante. Trabaja de manera independiente en corrección y edición de textos y es investigadora en feminismo, género y literatura. Su tesis de pregrado en la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales se tituló Hacia una poética del silencio, estética y política en María Luisa Bombal Antés. Actualmente cursa el Diplomado de Estética, Feminismo y Crítica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy bienvenida, Gabriela, y somos todos oídos para tu ponencia. Te agradezco mucho, Marcela. Hola, Diego. Hola, Daniel. Manuel, también agradezco al equipo detrás de la jornada la invitación. También a, bueno, Francisco y Diego por las tremendas ponencias que tuvieron ahora. Lo mío va en la línea de mi área, que es la literatura y también los estudios de estética y feminismo. Me permití escribir un texto y me gustaría presentar una imagen. Ayuda. Ay. Gracias. Esta imagen da pie en el fondo a estas notas, y como notas están pensadas, digamos, de manera quebrada. Se llama El dolor y la aspiración. 1. En el patio 59 del Cementerio General de Santiago se encuentra el monumento funerario de la familia Cafarena. La escultura en mármol realizada por Antonio Morera en 1925 tiene por título El dolor y la aspiración, dos dimensiones, las del título, que me parecen interesantes al momento de aproximarme a las poéticas de lucha y políticas del lenguaje de dos figuras centrales en el hacer político de comienzos del siglo XX en el campo cultural chileno, como lo son Gabriela Mistral, poeta por la humanidad desde lo político en su proyecto intelectual, y su agencia política, y Elena Cafarena, feminista cofundadora del Movimiento por la Emancipación de la Mujer, MEMCH35, precursora de la articulación feminista y participación ciudadana de las mujeres con su aporte a la institución de políticas en relación a las demandas del feminismo, sufragista en primer momento, defensora de las trabajadoras a domicilio y su incorporación al proyecto por la emancipación de las mujeres y al posterior movimiento feminista articulado ya en la década de los 70, que su compañera Julieta Kirwood registrará en su ya reconocido y paradigmático Ser Política en Chile. 2. Hablar sobre poéticas de lucha y políticas del lenguaje a propósito de la correspondencia entre Mistral y Cafarena implica pensar las formas de agrupación en clave política. Siguiendo el trabajo de Gloria María Ginze en su artículo Mujeres, Feminismo y Escritura Pública, podemos rastrear ya a mediados de la segunda mitad del siglo XIX, y además, cito, tal como sostiene Kemi Yarzún refiriéndose a Chile y que nosotros extendemos a Latinoamérica, esos años, fines del siglo XIX y primeras dos décadas del XX, constituyen un momento de irrupción de la discursividad ciudadana de las mujeres a través de la prensa, de la oratoria y de la literatura. Áreas que por lo demás Cafarena y Mistral a la vez intervienen, ¿no? Kemi Oyarzún sostiene que en este periodo se elaboran simultáneamente nuevas identidades, un proyecto sufragista y un proyecto republicano. Esto, para Ginze, tiene relación con que los proyectos que se elaboran coincidían con que la progresiva presencia pública de las mujeres implicó el desplazamiento de los límites establecidos por la sociedad patriarcal que las intelectuales como Cafarena y Mistral transgredieron. 3. El funeral de Gabriela Mistral dejó incluso fotos. 11 días pasaron desde su deceso hasta su entierro. En el capítulo 13 de La Brecha, novela de Mercedes Valdivieso de 1961, se narra el funeral de Gabriela Mistral de la siguiente manera. El tercer día sonó el teléfono. La voz de Matilde se oyó clara, precisa.
Ayer murió Gabriela Mistral. A las 11 se le dice una misa en San Patricio. Llegué temprano a la iglesia. Allí estaba tendida bajo la inmensa bóveda, entre sus cuatro paredes de madera, en paz. La mitad de los asientos se ocuparon. Oía conversar y cuchichear en español. No quería mirar por temor a toparme con alguien y tener que cambiar frases amables a la salida. Mistral, en la brecha, opera como hito y acontecimiento real, fuera de la realidad del texto, localizada en el contexto de la autora, que es el del Chile de 1961, aun cuando ya han pasado 4 años desde la muerte de la poeta. El dato, el hito, viene a aportar una característica de localización de la voz enunciativa del relato, pues la realidad de la protagonista, que aunque no tiene nombre y puede ser cualquiera de su generación, recordemos la advertencia al inicio de la novela de Valdivieso, que como cualquier voz enunciativa, está situada y responde a una realidad concreta, que es la misma que venimos a reconocer en la figura de Gabriela Mistral y su eco en la tradición literaria y política de Latinoamérica y el mundo, de todo aquel que haya sido tocado por lo humano. 4. El feminismo soy yo, escribe Julieta Kirwood entre 1979 y 1985, y modula en la frase uno de los rasgos distintivos de su voz enunciativa en el hacer político, en su poética de lucha. El uso de la primera persona, al menos como punto de partida, para un pensamiento colectivo sobre el porvenir feminista. Cito, su acción política y su producción intelectual tienen la marca de un plural inclusivo. Construir en nosotras, fue una constante de su práctica feminista, es lo que escribe Raquel Olea en el perfil que publica el 2009 a propósito de la figura de Julieta Kirwood. Tanto la voz de Mistral como la de Cafarena se articulan en la posibilidad de escribir un nosotras. Así como Kirwood, aunque en un sentido distinto, lo plantea. Cita a la carta a propósito de este encuentro. Vivimos, podría decir, en estado de emergencia y con la sensación de que estamos esperando la hora cero para iniciar el ataque o recibir la agresión. Esto es lo que escribe la abogada a la poeta el 27 de abril de 1951 a propósito de la publicación de su palabra maldita en 1950, época en la que era cónsul de México y se encontraba en Veracruz. La voz enunciativa de la carta se pobla de un nosotras como un todo y la distancia de Mistral del continente chileno, digamos, cultural chileno, y la experiencia del presente no importa, porque su mensaje, al igual que el de Cafarena, se articula en y desde lo colectivo. Es su visión por la humanidad futura la que está en el horizonte y lo que Cafarena le avisa es que se comprendió el mensaje. Y no solo eso, pues el mensaje será difundido también por la militante feminista que agrega, cito, a todo este sector de gentes que está por la paz pero teme teñirse de rojo, su recado le ha hecho mucho bien. El público literalmente arrebató la edición de democracia en que fue publicado. Ahora, empezando a circular manuscrito, mimeografiado e impreso, cada cual quiere dar a conocer a sus amigos, le adjunto una copia hecha a máquina que recibí por correo. Así como Kirwood tenía ganas de ser nuestros nombres, Cafarena y Mistral fueron dos de los nombres que se instalaron de modo político en el discurso del siglo XX y resuenan, hacen eco, todavía, en el pensamiento político que se articula desde en los feminismos contemporáneos. 5. Un intercambio epistolar entre mujeres recorre más de una dimensión de lo político. La agrupación y cooperación de mujeres a fines del siglo XIX e inicios del XX, aunque presente en la esfera intelectual y cultural, no formó parte del modo de articular el movimiento de mujeres sino hasta mediados del siglo XX, como prueba el trabajo intelectual de colegas investigadoras tras el llamado silencio feminista que precedió el derecho a sufragio y que posterior a la Carta de Cafarena a Mistral, se instalaría al menos hasta el quiebre de la democracia en 1973, pues como analiza la ya mencionada Julieta Kirwood, es a partir de la instalación de la urgencia por la recuperación de la democracia que la acción feminista, alcanzada con el derecho a sufragio que el movimiento de mujeres toma, luego de un trayecto ya articulado,
Tanto Caffarena como Mistral influenciaron este trayecto a su modo y se materializó en las demandas del periodo, que tienen la educación y la clase como cuestiones centrales al momento de construir la agenda de recuperación por la democracia. 6. La filósofa Luciana Cadaya propone que en Latinoamérica y el Caribe para las intelectuales, cito, hay una experiencia que se hace pensable. La conexión entre teoría y praxis, entre proyecto intelectual y proyecto político, si se quiere, históricamente se ha manifestado desde la militancia, refuerza Cadaya, pues su propuesta es que Latinoamérica, a diferencia de otros lugares situados de producción de conocimiento, genera un vínculo sensible y produce inteligencia sensible de conocimiento. Tanto Elena Caffarena como Gabriela Mistral atravesaron el continente de lo político para reformular sus bases sin perjuicio de cruzar en más de una ocasión el límite de sus lugares asignados y signados como mujeres en el periodo. Ejemplo de ello es la participación activa de Gabriela Mistral en proyectos como la Reforma Educacional Mexicana de 1922, así como el interés por problematizar los esquemas sociales que caracterizan a la sujeta que delimitaba los feminismos del periodo, ¿no? En su mayoría articulados desde una esfera intelectual, burguesa y elitista, con herencias coloniales y una dimensión de clase que tiene un peso importante. Acá cito algo que Diego ya mostró en largo y que me ayudó bastante. Ni las derechas han sido siempre feministas, sino que lo son ahora, a la desesperada, ni las izquierdas han sido sinceras en su campaña de adhesión al sufragio femenino. En la hora oportuna, ambas usan esa banderola en su provecho. Escribe en 1928 en la columna titulada El voto femenino, publicada en El Mercurio. 7. Trabajar con las poéticas y políticas de lucha de mujeres que habitaron el denominado por Beatriz Sarlo, escenario latinoamericano de una cultura de mezcla, implica la reedición de un archivo en el que la escritura en primera persona toma especial relevancia. El valor del archivo, los llamados géneros menores o referenciales, de carácter más bien íntimo, cobran un valor especial en las cartografías que estudian a mujeres y los trabajos que, como el de Julieta Kirgut, reformularon y reformulan el modo de producir conocimiento, pues el discurso en primera persona, en voz baja, pasará a ser parte fundamental de sus metodologías de hacer historia y teoría. 8 y último. Cita. ¿Se acuerda usted de mí? Ya no soy la niña que usted conoció. Mi cabeza blanquea de canas, pero sigo siempre pensando que el mundo no puede permanecer estático y que tiene que caminar hacia adelante. Escribe Caffarena en el último párrafo de la carta, apelando a la urgencia de abrazar el futuro como respuesta posible a un presente colmado de silencios e incertidumbres, tal y como lo manifiesta Gabriela Mistral en su reflexión sobre la humanidad futura. El dolor y la aspiración, dos dimensiones sobre las que críticas como Raquel Olea en Como traje de fiesta, Loca razón en la poesía de Gabriela Mistral, o Kemi Yarzum, Soledad Bianchi, Arcidol, Lorena Amaro, Natalia Cisterna, Romina Pistacchio, entre otras colegas investigadoras, han trabajado ya a la fecha y en sus propios estudios y casos correspondientes, y lo cual destaco como material ya escrito para cruzar la dimensión de intervención estética y poética de las políticas de lucha de cada una de las intelectuales que hoy nos convocan y que en este caso escribieron sus nombres al mismo tiempo que se permitieron pensar en un futuro. Gracias. Qué interesante, qué fuerte, ¿eh? Poéticas, lucha, humanidad futura. Gabriela, verdaderamente interesante, muy fuerte. Creo que Daniel había comentado que ahora podíamos hacer algunas preguntas y yo traía pequeño. Dime. Sí, o sea, quizás recordar nomás que pueden dejar preguntas sin comentarios a través de las transmisiones de Facebook y YouTube, pero ahora claro, sí. Hay un espacio para preguntas, así que te dejo, Marcela, con otra pregunta. Sí, qué observación más importante, claro, dejar las preguntas, por favor, a través del chat para este privilegio que tenemos de estos gigantes del conocimiento. Es muy importante, entonces, tener esta posibilidad, ¿cierto?
interesante. Yo traje algo pequeño y muy pequeñito para la pregunta que quiero formular precisamente a Gabriela. dice lo siguiente, dice que las mujeres formamos un hemisferio humano. Toda ley, todo movimiento de libertad o de cultura nos ha dejado por largo tiempo en la sombra. Y eso es totalmente cierto. Siempre hemos llegado al festín del progreso, no como el invitado reacio que tarda en acudir, sino como el camarada vergonzante, al que se invita con atraso y al que luego se disimula en el banquete por necio rubor. Más sabia en su inconsciencia, la naturaleza pone una luz sobre los dos flancos del planeta y es ley infecunda toda ley encaminada a transformar pueblos y que no toma en cuenta a las mujeres. Esto lo dijo Gabriela Mistral en La Instrucción de la Mujer, en La Voz de Elqui Vicuña, 8 de marzo de 1906. Y lo propio hace Elena Caffarena con a ustedes, obreros que son las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia. A ustedes les toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Viendo estas desigualdades que se arrastran desde tanto, me gustaría saber cómo te llega a ti esto, Gabriela, desde tu punto de vista de mujer, pero también como una alta académica. Muchas gracias, Marcela, por la pregunta y también por la tremenda cita que compartes. En realidad, respondiendo como directamente ya al hueso, tú me preguntas cómo me siento respecto a esto. Sí. Y me parece que lo que yo resaltaba de Luciana Cadalla, justamente esta cuestión de vincularnos con la experiencia sensible, emocional, pero no en el sentido de la sensible, como lo sentimentalista, ¿no? Lo melodramático, sino claro, la cuestión que nos conecta a la experiencia activa de nuestro territorio, de nuestro continente, y en las citas de estas dos mujeres que tú compartes, yo veo poniéndolo en perspectiva y en contexto, veo una preocupación evidente por el componente de clase, una preocupación evidente por la incorporación real de esta noción de igualdad que se persigue tempranamente desde los movimientos articulados por mujeres, y me parece que también deja en claro que el aporte de Gabriela Mistral, también como lo señalaba Diego, en materia de política, en lo político, está completamente vinculado también a la perspectiva feminista de una lucha política que ponga en relieve la emancipación de las mujeres en toda dimensión. Claro, pero Gabriela, ¿cómo emancipamos, por ejemplo, a la ciudadana común? ¿Cómo emancipamos, desde tu punto de vista académico, lo que se puede hacer, como aparece acá mismo, a las obreras? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos llegar a ellos con estas, por ejemplo, estas instancias poderosas? Porque claro, tenemos estos segmentos, que si bien no son nichos específicos, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué habría hecho Mistral? ¿Qué habría hecho Caffarena? Yo creo que definitivamente la respuesta ahí está en lo evidente y en lo obvio, y es que la academia se nutre de la calle, se tiene que nutrir de lo que ocurre socialmente, de lo que nos convoca políticamente. Hacer una charla como esta, en el periodo que atravesamos hoy además, es fundamental, donde tenemos una presidenta de la Convención Constituyente, como Elisa Loncón, y me parece que todo tiene que estar ahí, en esa en la perspectiva en que conectamos justamente con lo humano, y lo humano está fuera de las murallas, está fuera del cuarto propio, está ahí en esa militancia que está conectada
al territorio y a la experiencia colectiva que nos aúna. Eso. No, sí. No, escucharte es esperanzador, siento. Lo mismo me gustaría consultarle un poco a Diego también. ¿Cómo ves esa perspectiva? ¿Qué habría pasado con Gabriela Mistral hoy? ¿Qué habría dicho hoy de nosotras las mujeres? Sobre todo de las que luchan. Bueno, yo no me atrevería a poner palabras en la boca de Gabriela, claro. Mistral, a ver qué diría ella. Pero ya lo he hecho, al menos en la parte, digamos, de las artes visuales, ya se puso en varios lugares en el GAM. Sí, eso es súper interesante. Me acuerdo cuándo fue esa marcha del millón y medio, del 25 de octubre del 2019, me acuerdo de haber ido caminando cerca de la Plaza de la Dignidad y ver un gran rayado que decía menos cóndor y más huemul. ¿Eh? Como menos cóndor y más huemul. Y por supuesto, bueno, me imagino que mucha gente no sabía qué significaba, digamos, pero para un mistraliano era como, o sea, ¿qué más se puede pedir? ¿No? Después de eso... y me parece que hay algo como subyugado, ¿eh? En el sentido de que no me quiero poner estrictamente académico, pero cuando hay un pensamiento crítico que ya está desarrollado, ¿eh? Un poco retomando lo que decía Gabriela, que estas instancias son importantes, nosotros podemos articular discursos y cosas, pero ya, a mí me da la impresión de que hay una realidad que ya cuajó, y eso es un poco lo que, esto ya no tiene mucho que ver con tu pregunta, pero eso es un poco lo que pasa en la realidad, digamos, o sea, más allá de lo que diría Gabriela Mistral o no, Gabriela Mistral y Elena Caffarena ya son parte del discurso que está cuajado en la realidad del pueblo de Chile hoy día. Digamos que es una lucha que está integrada, gente que nunca ha leído Gabriela Mistral y nunca ha leído a Elena Caffarena y quizás nunca las van a leer, por el mero hecho de vivir en la realidad chilena hoy día, ya tienen integrado ese discurso, porque viven esas injusticias por las cuales ellas también lucharon durante sus vidas. Entonces, ese pensamiento crítico ya está hecho, ¿no? Luego, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Eh? Yo la verdad es que soy un mal académico, ¿eh? Funciono con una pata adentro y otra afuera constantemente en ese sentido, pero pensando desde la academia, lo que nosotros podemos hacer es ayudar a articular esos discursos, ¿eh? Tratar de darle solvencia discursiva, ¿eh? Porque bueno, si no, corremos el riesgo de que la revolución no funcione, digamos, de que no cambie el modelo y que solamente termine en cierto tipo de reforma cosmética, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que podemos contribuir nosotros. Pero yo, al menos, estoy muy tranquilo porque sé que el pensamiento crítico ya está hecho y eso no se puede revertir. Da lo mismo lo que pase en el referéndum final de la convención constituyente, digamos. O sea, Chile ya cambió, no hay forma de que vuelva atrás y la institucionalidad o se adapta o se rompe, digamos. No, esa es la historia de la humanidad, digamos. Entonces, yo estoy muy tranquilo en ese sentido. Creo que no es que tengamos que ir a convocar o ir a explicar a lugares, etcétera. Yo creo que esos vínculos son un poco, hoy día sobre todo, tratar de hacer eso desde la academia habla de una obsolescencia de la academia, no tiene mucho que ver con el lugar donde yo creo que debería ir la academia, ¿no? Por el contrario, creo que esa actitud altanera de la academia, principalmente del siglo XX, bueno, y antes también, pero como nosotros vamos a poner en palabras lo que piensa el pueblo, es un poco una tontera, ¿no? Nunca ha funcionado así, ¿no? Por el contrario, creo que la consecuencia debería ser hacia el otro lugar. Bueno, es un poco como más una reflexión que una respuesta, quizás. Impecable, ¿no? Qué esperanzador es escuchar a los jóvenes. A jóvenes como ustedes, es fuerte. Daniel, ¿tú querías consultar algo también sobre las cosas que están llegando? Sí, gracias, Marcela. Mientras se canalizan mejor las preguntas a través de Facebook y YouTube, aprovecho también de plantear una reflexión que nosotros como Jornadas, Derecho y Literatura, solemos trabajar así también, como que tenemos una pregunta preparada previamente. Y interesante cómo la conversación lleva a preguntas situadas desde el hoy, ¿no? Desde el Chile post, desde el Chile en el proceso que estamos viviendo desde octubre de 2019, como que eso es inevitable, en cierto modo, que es donde estamos posicionados. En ese sentido, nuestra pregunta de las jornadas, desde el equipo de las jornadas, va por el lado de la democracia, de qué es
ha sido como un eje de las ponencias de Francisco, Gabriela y Diego, cómo en cierto modo se permite una... Bueno, el trabajo, el activismo de la Cafarena estuvo situado en la democracia formal, ¿no? Como en la democracia por el voto, como por el sufragio, por el voto femenino, por el voto de la mujer. Pero cómo esta reconciliación con esta herramienta emancipadora que permite la democracia, nos permite pensar hoy en un ampliamiento de las herramientas que esta democracia provee. Como... Y a propósito de lo que decía Diego, de cómo de Gabriela Mistral hoy, o de escuchar, como decía Gabriela, cómo escuchar hoy la escritura de Gabriela Mistral, cómo nos interpela hoy, a propósito de este ejemplo concreto de del fortalecimiento de la democracia, que ya lo decía Diego, como que hay un trabajo que ya está hecho, como que hay un trabajo crítico que ya está desplegado. Ahora es cómo se articula, ¿no? ¿Cómo se articula, a través de qué canales se articula a través de qué modalidades se podría articular toda esta potencia crítica que ya está, en cierto modo, desplegándose? ¿Y cómo mirar desde ese trabajo a Gabriela Mistral y Elena Cafarena? No sé si se entendió la pregunta, pero creo que algo alcancé a hilar. A propósito de este fortalecimiento de la democracia y de cómo la escritura, esta escritura puede habernos permitido llegar a eso. No sé quién quiera responder primero. Si Diego o Gabriela. Yo voy a partir armándolo igual ahí al voleo. Primero, a mí me parece que es importante poner en perspectiva que el trabajo de muchas investigadoras e investigadores desde los feminismos o en relación a, ¿no?, que pueden hacer un trabajo feminista pero de una disciplina en particular, me parece que ponen bastante en perspectiva también lo que ocurre hoy, por ejemplo, con las tesis y con el colectivo Las Tesis, y con este repliegue de un eco colectivo, de un coro de mujeres, además, que recorre el mundo, y que lo recorre desde un germen de un malestar teórico. Las Tesis, el colectivo mismo, viene desde la tesis académica, ¿no? Entonces me parece que este componente en el que la militancia y la experiencia son parte fundamental de los estudios que rastrean y hacen cartografías de mujeres y estudios de mujeres en Chile y en Latinoamérica, y en el mundo, es algo fundamental. Partir por ahí primero. Por otro lado, yo, por ejemplo, no estoy acá para decir, yo no podría señalar que Gabriela Mistral es o no feminista. Me parece que de eso se podrá encargar alguien mucho más especializada en Mistral que yo, y a la vez tampoco creo que podamos encerrar en nociones tan articuladas hoy cuestiones del ayer, ¿no? Lo que pienso sí es que el aporte de Mistral cala profundamente en el feminismo contemporáneo. Eso es algo que es real, es tangible. Por lo mismo, estaba viendo yo misma ahí en los comentarios de Facebook, por lo mismo esta cuestión de la Gabriela Mistral como iconografía con el pañuelo verde, ¿no? En señal de protesta por el aborto. Hay una resignificación de estos significantes culturales que se convirtieron en significantes culturales por todo un trabajo de un aparataje y de un juego crítico que ya ocurrió en el siglo XX, como bien comentaba Diego, ya es producto, ya estamos recepcionando esta crítica, y por lo tanto es imposible prevenir o adelantar la acción, digamos, de cuestiones como la intervención de la imagen de Mistral hoy con símbolos feministas evidentes, claros, militantes, marcados.
Entonces me parece que definitivamente para los estudios que tienen este foco, para los estudios que buscamos cartografiar la historia de las mujeres, más allá de la perspectiva de los movimientos feministas, es fundamental tanto la figura de Gabriela Mistral como la figura de Elena Caffarena, pero siempre me parece que tiene que estar en perspectiva, en este ir y venir al pasado, como lo plantea la Adrienne Rich y varias autoras más, ¿no? Revisar la historia, estar muy conscientes todo el tiempo de que estamos yendo hacia atrás para tejer un presente, para explicarnos, para preguntar, para lo que sea, pero estamos en un diálogo constante con el pasado. No, genial, muy interesante. Y Diego también quería responder la pregunta, por favor. Sí, bueno, pero es que absolutamente de acuerdo con Gabriela, creo que tenemos como miradas muy, muy similares. Entonces, no, como complementar un poco, y yo creo que vamos a compartir lo que hay una cosa que tiene que ver con la memoria y la memoria como constituyente de identidad, ¿eh? Que eso tiene que ver también un poco con lo que hablaba antes de este pensamiento crítico ya cuajado, que es como hay una identidad que, digamos, va sucediendo independiente de los eventos históricos o políticos, ¿no? Y en ese sentido hay una frase del sitio de memoria Londres 38 que es fascinante y que funciona para mucho más allá de lo que significa solamente Londres 38, que tiene que ver con la concepción de la memoria. Y que la memoria no es para colgarla en un museo, no es para tenerla en un libro. Bueno, esto es un poco también la idea que yo he tenido siempre, tanto en los rescates editoriales que he hecho de Mistral o de Violeta Parra o en los documentales, en fin. La memoria es una herramienta para la acción. Eso tiene que ver con la idea de que hay un concepto constituido en esa memoria que nos sirve para el presente, que nos sirve para cómo queremos proyectar el futuro. Entonces, pensando en esta idea de qué es esta Mistral de pañuelo verde, ¿cierto? con zapatos punky, con tatuajes, con moicano, en fin, lo que pasa con esa memoria para la acción es que finalmente Mistral no le pertenece a nadie y nos pertenece a todos al mismo tiempo. O sea, Mistral no le pertenece ni siquiera a Mistral, ¿eh? Eso es como en resumen, ¿eh? Porque Mistral ya es parte de esa memoria que hoy día es acción. Y lo mismo con Elena Caffarena. Entonces, son concepciones como líquidas, si se quiere, en el sentido que no son moldeables, no son estructuradas en decir esto es lo que nos sirve de Mistral, esto es lo que nos sirve de Mistral. Porque eso es imposible. Ya existe un flujo mucho más potente en lo que, por ejemplo, creo que ahí también el trabajo de las tesis es muy decidor, porque también su performance es parte de un proceso que viene de antes de ellas, ¿no? Ellas utilizan textos que ya están escritos, los resignifican de alguna manera, ¿no? Los dan un nuevo uso, hacen que esta memoria, que es constituyente de identidad, sea efectivamente un mecanismo de acción. Yo creo que un poco ese es el lugar desde el de donde nos están, digamos, entre comillas, no me gusta la palabra, pero nos sirven Gabriela Mistral o Elena Caffarena hoy día, ¿no? Es un lugar que va más allá de sus textos, ¿no? O sea, yo me imagino que poner a Gabriela Mistral frente o sea, si hiciéramos el viaje en el tiempo y le mostráramos a Gabriela Mistral la imagen de ella con pañuelo verde, en el GAM, con bototos, y le dijéramos, ¿qué le parece? Probablemente se espantaría y dijera, esa no soy yo, por supuesto, ¿no? Pero esos juegos de ficción no tienen ningún sentido, digamos. Lo importante es cómo se resignifican las cosas en el paso del tiempo, ¿no? Y cómo esa memoria, en el fondo, se convierte, como dice el Londres 38, en un mecanismo de acción, ¿eh? Yo creo que ahí, un poco lo que decía Gabriela recién, ¿no? Como todos los discursos, todas las luchas feministas que llevan muchísimos años, mucho más que el siglo XX, pienso en Martina Barros, en Rosario Rego, incluso en Mercedes Marín del Solar, en fin, como 200, 500 años, bueno, lo comentó Francisco, en la colonia ya hay reivindicaciones también, ¿cierto? Todo eso hoy día ya está cuajado, ya existe un pensamiento crítico que no es necesario haberlas leído a todas, o saberse todos los títulos o todos los nombres, o haber pasado por la universidad. Es la misma realidad la que ha hecho una configuración sólida de esa lucha, ¿no? Hoy día es una lucha que está más vigente que nunca, por supuesto, no solamente en Chile, en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que
En Chile hay un momento constituyente, como dice Gabriel Salazar, ¿no? Que ya empezó hace mucho tiempo, ¿no? No empezó ni siquiera el 18 de octubre, ¿no? Empezó hace quizás 10 años o más, ¿no? Quizás con los pingüinos del 2006. O sea, estamos en un proceso en que ese pensamiento crítico ya está cuajado, no hay forma de irse atrás, ¿no? Entonces, es parte de esa revolución, digamos, de ese cambio histórico, de ese punto de inflexión. Son parte, en ese sentido, Elena Caffarena y Gabriela Mistral, así como muchas y muchos otros, ¿no? Un mensaje tremendo de inclusión. Muchas gracias, Gabriela y Diego, por su respuesta. Voy a aprovechar de comentar la pregunta, que una de las preguntas que está a través de redes, en Facebook, que creo que, Gabriela, ya la mencionaste un poquito, pero como para mencionarla acá, como formalmente, que es de Viviana Hernández, que pregunta precisamente qué opinión le merece el mural de Fabio Ciraolo y Mistral en el GAM. Si acaso hay lecturas y miradas que pudieran, comillas, exceder o desbordar su pensamiento estético o ético, lo planteo sobre todo por el pañuelo verde. Como que era la reflexión que ya se había planteado y de lo que ya estábamos conversando, ¿no? Marcela, no sé si quieres agregar algo más. No, te dejo. Sí, me encanta en todo caso, pero por favor, Gabriela. Bueno, yo un poco sería como repetir lo que ya estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Diego, además. Por lo demás, su trabajo en Por la Humanidad Futura es increíble. Y me parece que sí, en el arte, en las formas de arte y formas de producción de arte actual, se dan intervenciones que ponen en tela de juicio cuestiones que para algunos pueden resonar problemáticas a nivel ético. A mí me parece que yo no estoy especializada al nivel de poder hacer un análisis en esos términos de estética, pero sí pienso que, como lo plantea Diego, como lo enuncia Diego, que hay una herencia, digamos, hay unos hilos que se vienen tejiendo desde antes, desde las herencias coloniales ya, y que hasta hoy resuenan y hacen eco, y ahí aparece Mistral, y ahí también está Caffarena, y preguntarnos tanto por una ficción de qué pensaría, digamos, Mistral, si de esta imagen, es algo que nunca vamos a poder responder, ¿no? Como es imposible, creo que rasgar ahí en el rasgo biográfico de la pregunta puede ser un poco más peligroso que plantear algunas respuestas, al menos algunas, o vislumbrarlas. Eso, por mi parte. Sí, creo que... esta figura del... Perdona, Diego, Daniel. Sí. Te escuchamos, sí. No, que siento que la pregunta de Viviana, pseudo la contesté un poco antes, pero quería solamente agregar a lo que dice Gabriela, que o sea, no tiene ningún sentido hacer estos juegos temporales, porque no tiene ningún sentido. O sea, en la década del 50, pensemos que Gabriela Mistral fallece el 57, el aborto no está ni siquiera dentro de la discusión, ¿no? Los derechos van cambiando y las discusiones y las sociedades van cambiando y las urgencias van cambiando también. Entonces, lo que tendríamos que ver, ¿eh? y por eso mismo va a depender mucho de la investigadora o el investigador o la persona que sea que se quiera adjudicar la voz de Mistral, ¿eh? Cosa que yo, por supuesto, jamás haría, y su propio conservadurismo, me refiero al interlocutor, ¿no? O interlocutora, va a tener mucho más que ver con eso, si estamos de acuerdo o no con que Mistral utilizaría el pañuelo verde o no. Lo que sí podemos decir es que durante su vida, Gabriela Mistral siempre estuvo involucrada en los temas de avanzada, en lo que significaba todos los derechos sociales, y no solo de la mujer, también de los indígenas, ¿cierto? De los pueblos originarios, en torno al cuidado del medio ambiente. Eso hace que sus textos sean de una vigencia enorme hoy día, incluso, ¿no?
Entonces, si nos ponemos en la perspectiva de cómo ella se interesó siempre, digamos, por la vanguardia del el desarrollo de la sociedad, yo creo que hay que entenderla en ese lugar más que en lo específico, ¿no? Como Gabriela Mistral es la que empuja el carro, digamos. Es como, es una de las tantas que empujan el carro, ¿verdad? No es, jamás sería de las que se queda atrás, digamos. Eso sí, claro. Creo que eso creo que sí lo podemos decir. Como siempre estaría, siempre estuvo, digamos, del lado de la reivindicación de los oprimidos, digamos. O sea, cualquier lugar que tratemos de ubicarla en la realidad de hoy tiene que estar en ese espacio, ¿no? Tratando de no hacer este juego, por supuesto, de juicios atemporales, que me parece que es incorrecto, pero más allá de eso, o sea, hay que entender la figura de Mistral como una revolucionaria, digamos, apoyando a Sandino, siendo miembro beneplácito del ejército libertador sandinista, apuntando a Herbert Hoover porque está invadiendo Latinoamérica, o sea, ese tipo de personaje, encarando a, ¿cómo se llama? A Harry Truman, ¿no? Cuando es invitada a Washington, encarando al presidente de Estados Unidos, diciéndole que saque tropas de Nicaragua, que saque a sus tropas de Estados Unidos, o sea, de América Latina. Es ese personaje del que estamos hablando, ¿no? Esa es la dimensión. Entonces, no nos podemos quedar tampoco como en la discusión chica de si en este artículo de ley habría estado a favor o en contra. No tiene ningún sentido. Pero aparte que el puro acto, solamente el acto escritor, lector de ella, ella era la revolución. El solo acto de escribir en esa época ya era revolución. Entonces, interesante. Daniel, ¿algo quería? Iba a... Sí, o sea, no sé, creo que ya la conversación estuvo muy fecunda, muy estimulante también para la reflexión. Y yo creo que queda mucho agradecer a quienes nos estuvieron viendo a través de las transmisiones, a quienes comentaron, a quienes preguntaron, y también a Francisco, a Francisco Barbentail, que tuvo que dejarnos, a Diego y a Gabriela, y a nuestra moderadora invitada, a Marcela. Creo que la conversación estuvo muy estimulante y es interesante cómo se... Como decía antes, no podemos evitar hacer estas preguntas como desde nuestro hoy y mirando en perspectiva histórica y con todas las precauciones del caso, como hay un acumulado histórico, ¿no? Hay un acumulado histórico que nos lleva a estar hoy donde estamos. No sé si quieres decir algo, Marcela. No, nada más que sí, una cosa, nada más que agradecer a todos los exponentes, a Diego, a Francisco, a Gabriela, por supuesto, a ti también, Daniel, y ha sido justamente estimulante, enriquecedor, y sobre todo para las generaciones como la mía, que ya estamos ahí, estamos ahí caminando hacia afuera, muy, muy esperanzador y muy rica la oportunidad de compartir con ustedes, realmente. Siento una sintonía de ideas, entonces es muy, muy rico y agradecida. Un honor muy grande. Y comparto las palabras. Muchas gracias por la invitación. Me encantó el panel. Gracias por las intervenciones de todos, en verdad. Gracias a todos. Con eso nos despedimos. Solo dejar el aviso que tenemos un conversatorio más por ahí por octubre, a propósito de traducción política y tragedia griega y épica. Así que vamos a estar como en un nuevo conversatorio y ya en noviembre en las jornadas, conferencias de investigación en mediados de noviembre. Así que sin más, finalizando con reiterando el agradecimiento, nos vemos, que estén muy bien y que tengan chao, una buena tarde. Chao. Lo mismo. Chao, chao. Chao.